Estimados amigos, como todos los domingos en vuestro programa Presente y Futuro, el día de hoy tenemos la oportunidad de tener en exclusiva a nuestro alcalde de Lima, nuestro querido Porky, quien las tres últimas semanas estuvo con nosotros en Best Cable. Sabido es de que Best TV tiene una altísima sintonía. En la periferia de Lima, que es donde usted inició su campaña, 10 meses de arduo caminar. Alcalde, nuevamente bienvenido a Presente y Futuro y queremos escucharlo ya como alcalde y en esta exclusiva que nos da el programa Presente y Futuro por Best TV. No, Johan, primero agradecerte mucho y explayarnos, no con tiempo, con holgura, como estos formatos y con educación. Cierto, es una cosa que caracteriza a Best Cable, ¿no? Sobre cómo ha sido, ¿no?, la campaña, pero cómo estoy ejecutando la campaña. Date cuenta que la campaña tuvo hambre cero. Cierto. ¿No? Corrupción cero. Delincuencia cero. Así es. Lima, potencia mundial. Entonces son cuatro frases muy fuertes, ¿no? Entonces, mira, te diría, sigamos un poquito en orden, ¿no? Lo primero que a mí me impresionó mucho es el nivel de angustia en la campaña. Te das cuenta que eran dos campañas. Era una campaña primero para la presidencia, que yo creo que me la robaron, pero bueno, ya el tiempo lo dirá, y la otra para la alcaldía, que siempre ha sido trepar cerro, todos los días trepando cerro, porque más o menos que la gente por acá pues me conoce, ¿no? Pero los cerros eran una novedad, ¿no? Una novedad, digamos, pues, un chanchito, un chancho, ¿no?, con su gorra, ¿no? Y la gente pues, me escuchaba, ¿no? O sea, yo, más aprendiendo yo, ¿no? Aprendiendo, escuchando a la gente, ¿no? Entonces me encontraba con ollitas comunes y una y otra. Son 2.300 ollitas comunes. Entonces, escuchando, aprendiendo. Agua, destapando los cilindros de agua verde, sí. Agua verde, agua carísima, agua donde pagan 20 soles al metro cúbico, cuando tú estás pagando 2 soles al metro cúbico en tu casa. ¿No? Después el tema de seguridad, la gente pues diciéndome, me acaban de robar en mi casa, ¿no? La laptop de mi hija. Con lo estudia, único que tenía. Sí, claro, una señora que está en un cerro, pero su hijita está estudiando en San Marcos, ¿no? O en la Vallejo, y le han robado su único instrumento de estudio. Vale. Y no ha podido defenderse porque ha entrado el ladrón. Yo escuchando. Hay un momento en la campaña, claro, que es brava, ya, porque tienes que estar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque de día es campo y de noche es programa de televisión. Pero digamos que lo gracioso, y con eso también esta introducción, ¿no?, es que fue surgiendo el tema de Porky, ¿ya? El tema de Porky. Sí. A mí me da risa porque date cuenta que yo vengo de un mundo empresarial, ¿no?, que son banca, y la banca es, después de 40 años en bancos, que es aprobar crédito, ¿no?, ver los trámites de crédito, cobrar los créditos, ¿no?, ver la línea de crédito, o sea, es un trabajo un poco tedioso, ¿ya? Cierto, 40 años es un poquito que te aburre, ¿ya? Entonces para mí esto era novedad absoluta, ¿no?, ya estar en otra fase de mi vida. Por un pedido muy especial de Lucho Castañeda Locio, que me dijo que no muera el partido. Y yo inicialmente te dije que no iba a aceptar esto. Pero es una historia, una anécdota más que tengo por ahí, que me decidió a asumir esta cruz. Esta cruz, pues es una cruz, entonces no duermes acá. Entonces estás anclado, pero es una cruz alegre, como digo yo. Porque la alegría me lo da, ¿sabes qué? Llegar ahorita a 2.300 ollitas comunes, con plata de la Municipalidad de Lima, ¿no?, con 80 millones de soles, a lo que era impensable. Cierto. En diciembre del año pasado era impensable que la MUNI pudiera tener 80 millones de soles para dedicarse a lo primero, que es comida, hermano. Cierto. ¿No? Comida, llevarle comida no perecible, que es los 80 millones de soles, del mercado mayorista de Santa Anita, llevarle a todas las ollitas comunes comida perecible. Pero con ayuda de la embajada americana. Vaya.
¿no? ¿Algo? Entonces, ha habido muchas cosas buenas que vamos a ir desarrollando. Sí. Quiero hacer un recordaris porque a mí particularmente con la producción, con nuestro amigo Demóstenes y Aquiles. No, Demóstenes, darle un abrazo enorme. Sí, ¿no? Sí, es que... Es un patriota, es un patriota. ¿No? Sí, justamente... Él es parte de la granja de Porky. Gustó mucho la historia de tus inicios, de cómo te has ido... Recuerda que a ti te incorporé rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo soy Porky, tú eres Piolín. Pero, sí, ¿no? Sí, 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 lo recuerdo, sí lo recuerdo. Y Demóstenes era el demonio de Tasmania. Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo muy bien. Y se veía, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de responsabilidad que existe en las personas, en tanto hablan desde la crítica, de siempre digamos, en el escritorio, que esto está bien, que esto está mal, que falta, un montón de cosas. O sea, el Perú es un país excesivamente diagnosticado, pero ¿cuántos dejan ese estadio de confort, como lo has hecho, para entrar en lo que es política? Lo que sí me gustaría saber es, conocido es tu éxito empresarial en lo privado, sí, y la manera como has prácticamente agarrado compañías que quebradas, estaban quebradas, igual, y ahora en lo público, en lo, igual, ¿te cuesta un poco? No, es que date cuenta, si hasta diciembre ya, ¿no? He estado administrando empresas con 10.000 personas en planilla, formal, ya, ya, formal, ¿no? Entonces, la MUNI es algo parecido. ¿Cuánto personal hay en Lima? En Lima debería haber 5.000. Ya. Yeah. Que es lo que yo trabajé aquí cuando fui regidor, con Lucho Castañeda. 5.000. Había 5.000. Yo regreso y hay 13.500. ¿13.000? 13.500, pero con cargos raros, ¿no? Por ejemplo, cargos pues de caviar, bueno, hablando claramente, ¿no? Yeah. De gente holgazana que vive de la teta del Estado aquí. Y que todo lo ve como cómo le saco más plata al Estado, ¿no? Digamos que al doblar la gente habría el doble de mejor atención. No es así, no es así. Mira, ahorita estamos más o menos con 6.000 personas acá. Ya. Me parece que todavía mucho, porque hay 1.000 de más. Pero con 6.000 seguimos trabajando igual. Así, es que hay mucha gente holgazana, o mucha gente que no viene a trabajar, ¿no? Vaya. Entonces, en lo que es administración no hay ciencia. Tú facturas 100 y esos 100 o se van a lo que es sueldos, uh-huh, o consultorías que le encantan los caviares, ¿no? O se va para pues, seguir diagnosticando. Hacer diagnóstico y vivir de la teta del Estado, porque consultorías que a veces no sirven de nada. Uh-huh. O se van pues a pagar a la prensa. Prensa mermelera, claro que sí. Aquí se ha ido $1.000.000 al mes para pagar a la prensa mermelera. $1.000.000, bastante. No, y gente en comunicaciones hay 500, había 500. Vaya. Hemos hecho una reducción casi a menos de 50 personas. Entonces, no, es que todos ven la municipalidad como si fuera pues una beneficencia para la familia, para los uh-huh, amigos, para los políticos. Así no es. ¿Hay algo? Porque el dilema es, uh-huh, o tú facturas 100, ¿ya? Y 50 va a inversión. Y 50 va a gasto corriente, uh-huh, si no, no haces nada. ¿Por qué no han hecho nada los anteriores alcaldes? Te cuento, porque todos tienen planilla o en consultorías o en esto que es centrales de medios que le llaman, ¿no? Vale. Que es básicamente pagar a la prensa. Pues entonces, un status quo no, sobre lo mismo, ¿no? No, es, pero no deja sobra, pues. Exactamente. Ni puedes emitir bonos. O sea, vamos a emitir bonos en esta municipalidad. Pero primero había que demostrarle a las que se llama clasificadoras de riesgo, la gente que te pone nota a la municipalidad, uh-huh, que sí tenemos capacidad de pagar. Eso me ha tomado 9 meses, ¿ya? 9 meses, ¿para qué? Para decirle a los bancos, sí puedo pagarte en un plazo de 20 años, pero para hacer obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El teleférico famoso que ha estado tirado años de años, ¿no? Para unir San Juan de Urigancho con Independencia. Sería genial eso. No, pues, es que ahora yo puedo decir, ya tengo la plata. Pues. O sea, para los que hemos conocemos Medellín, sabemos de lo que es un teleférico. Pero date cuenta que nadie lo ha hecho. Uh-huh. Ese va a ser mi legado para San Juan de Urigancho, ¿no? Sería excelente. El otro tema es hacerle un puente más de salida a San Juan de Urigancho, que lo conecte con el Agustino. No existe eso. Poder hacer las vías metropolitanas de San Juan de Urigancho, ¿no? Y en general de todo Lima,
Lima Norte, por ejemplo, el Metropolitano Norte falta terminar, todo lo que es Universitaria, el Metropolitano falta hacer, llegar hasta Chimpollo. Necesitas plata, hermano, o sea, nadie, nada se hace sin plata. Hay algo que digamos, en tu visión, que creo es posible, siguiendo el ejemplo en Buenos Aires, Puerto Madero, es, ¿hay alguna forma de encontrarle un acondicionamiento, por lo menos que visiblemente se vea mejor el río Rímac? Porque normal, en otras ciudades el río es la mejor vista, el caminar, el transitar. Si vamos a ciudades de Europa, bueno, Buenos Aires, Puerto Madero es un clarísimo ejemplo, ¿no? Mira, ¿Qué visión tienes? Mi Puerto Madero ahorita, mi Puerto Madero es el centro histórico de Lima, ¿eh? Ese es mi Puerto Madero. Es poner en valor Barrios Altos, todo lo que es el centro de Lima, el Damero, Pizarro, Monserrate, ¿ya? Y también lo que se llama el río Rímac, que es parte de Lima Cercado, ¿no? Entonces, son como cuatro grandes áreas en Lima que hay que ponerlas en valor. Pero, por ejemplo, lo que tú vas viendo en Lima, que queda ya tipo colonial, tipo empedrado, recuperando fachadas, recuperando la primera crujía de muchas casonas. Entonces, estoy logrando donaciones de varias embajadas para hacer peatonal, pero también con calesas, tipo Cartagena de Indias. Claro. Hacer calesas para irnos, por ejemplo, hasta la Quinta Jere. En calesas, pues, bonitas, adecuadas, ¿no? Y cobrar. Es un negocio turístico espectacular. Eso es va a ser mi legado para Lima Metropolitana. Justamente viniendo acá a la municipalidad, pasado, vemos acá, cerca, a media cuadra, entiendo que va a haber un hotel con la conservación de una fachada muy hermosa, ¿no? Es el Hotel Comercio. Sería... El Hotel Comercio, te cuento, es una donación de Estados Unidos. Para ponerlo en valor. Es un hotel de una manzana, ¿no? Donde está el Cordano. El Cordano es un restaurante famosísimo. Claro. Que está aquí, en el centro de Lima. Arriba, toda esa manzana es el Hotel Comercio. Perfecto. Entonces ya lo tenemos en propiedad, ¿no? Qué y bueno. Vamos a restaurarlo. Sí, porque la fachada es hermosa. Preciosa. Está el Cordano abajo, hermano. Sí, que es famosísimo. Algo que resaltar de ello, ¿no? Y ya obviamente yendo a lo actual, he ahí, digamos, esa iniciativa que ya la lanzaste, que es de invitar a Tinelli para que venga al Perú y dinamice esto. Cuéntanos. Ah, es que eso ya es farándula, ¿no? Pero no importa. No, pero igual, o sea, si bien es cierto... Pero vamos a ver, Tinelli es un personaje visto en muchos países del mundo. Cierto. Entonces, hay un personaje, es Papelito Cáceres, ¿no? Que me llama de Argentina. Y yo me confundí, hermano, con el arquero, ¿no? Ah, había un arquero, Papelito Cáceres, de mi época. Ah, ok. Porque yo soy mayor, yo tengo 62 años. Entonces, este se llama igual. Teresa. Pero yo pensé, debe estar, pues, en Argentina. Y hablaba con acento argentino. Y me pide una carta para hace 3 meses. Para invitarlo a Tinelli a Perú. Y dije, sería maravilloso que venga este hombre, porque si viene, filma todo Lima. Yo mismo lo llevo a tomar un pico sour al Bolívar, hermano. Excelente. Y me lo filma, me pone todo Lima, pues, en valor. Porque... con muy poquita plata hemos hecho los festivales todos los sábados. No, y hay que resaltar que eso es de lo tuyo, ¿eh? O sea, estamos hablando de que tú no tienes remuneración. A Tinelli lo invito igual, de plata. Claro. Y sabido es que tú no cobras ni un sol por tu actividad como alcalde, así no, que... No. Es para mí, como te digo, es una cruz alegre, porque es ver la alegría de la gente. Joyitas con buenas nomás, tienes 230,000 perfecto beneficiarios. Nos vamos a un corte, claro, por favor. Alcalde, por favor, un corte comercial y continuamos en más presente y futuro. Eso no es todo. Un corte, por favor. Continuando con nuestro entrevistado, nuestro querido alcalde, más conocido como Porky, vamos a hablar ahora al tema de seguridad. Las motos, cuéntanos qué ya tienes hecho, hablemos de tu gestión. ¿Qué se tiene? Porque la gente te quiere golpear por ahí, como que demora y eso. A ver. Mira, te cuento que sepan. En 20 años la Policía Nacional no ha tenido equipamiento. ¿Ya? 20 años. 20 años, sí. En Lima en total hay 500 motos operativas. Todo Lima. Wow. El primer lote de motos que estamos trayendo
Es 4.000 motos. Debieras en el futuro ser ministro del Interior, pero continúa, continúa. Puede ser, no descarto. Pero 4.000 motos, pero claro, haciendo las cosas con Naciones Unidas, yeah, para compras. Hay una entidad que se llama UNOPS, yeah, que me garantiza que no hay coima, pues hermano, que sea un concurso internacional con Naciones Unidas, se invita a los proveedores globales, mundiales, uh-huh, del mundo, que tiene que garantizarme que la moto funcione, que tenga repuestos, tenga mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Y que tenga GPS, ubicación satelital. Para saber, claro. Entonces, eso lo estoy uniendo con las cámaras, ¿no? Estoy haciendo convenios con proveedores de cámaras. Tenemos 4.000 cámaras funcionando ahorita, con inteligencia artificial, que te recupera las caras. Uh-huh. Te tiene como un algoritmo para cada, yeah, cara, y las va clasificando, va tomando información todo el tiempo, perfecto, y va verificando quién entra, quién no entra al centro de Lima, pero en general lo vamos a hacer para todo Lima, yeah, y eran de cámaras. Pero ¿a qué me sirve una cámara que me lleva a un hecho delictivo si no tengo un policía que vaya con una moto? Pues claro, por las puras, es para hacer un programa pues de tragedia, ¿no? Pero no, claro, hay, claro, no hay solamente solución. Ver el lógico, exacto, pero las la motos, ya felizmente ha habido varios postores. Uh-huh. La buena pro me ha informado de Naciones Unidas que se da en este mes, en noviembre, yeah, se va a dar el día 17 de noviembre. Excelente. Y la primera entrega tiene que ser en diciembre, las primeras 400 motos, y luego viene ya 3.600 motos hasta el mes de marzo del año 2024. Genial. Entonces yo ya con eso ya tengo la estructura de guerra, ¿no? Yeah. Para poder atacar, porque la información ya la tenemos. Uh-huh. ¿Dónde hay hechos delictivos? Tenemos. ¿Dónde hay puntos rojos, ¿no? De prostitución, de tren de Aragua, uh-huh, de drogas? Lo tenemos. Pero nos falta la capacidad operativa, pues. Genial. Que es la moto con GPS, ¿no? Sin exponer al sereno, ya hay mucho. O sea, yo no puedo mandar a un sereno a que lo mate. Sí, porque tienes un eso. Delincuente, los delincuentes que tenemos, que hay muchos foráneos, ¿no? Uh-huh. Y muchos también peruanos, ahora están disparando a matar. Sí, entonces yo no puedo mandar pues, a un sereno a que lo maten. Eso sí, yo he hecho convenio con la Policía Nacional para, uh-huh, tener, por lo menos para Lima, 3.500 efectivos. ¿3.500 efectivos. Entonces, genial, tener gente que. Pero es un tema de ida y vuelta. Ellos quieren motos. Motos de alta cilindrada, es una moto que te da miedo, hermano, verla nomás la moto. No, sí. Es 300 centímetros cúbicos mínimo. Bueno, entonces, eso va a ser, va a haber un cambio muy fuerte en Lima. Claro, ¿no? Lo que sí hay que considerar, evidentemente, pues tus oponentes políticos, como cualquiera, te van a decir de que demora, bueno, que es lento, ¿qué es eso? Pero si no han hecho nada nunca, pues exactamente, hermano. ¿Cuánto ministro, ¿no?, habla del Interior? Cierto. Y es un ministro que nunca le dio a la Policía Nacional nada. Cierto. O sea, es fácil es hablar, uh-huh, pero yo he venido a gerenciar. Esa es la diferencia. O sea, claro, que era lo que realmente estaba buscando la administración pública, ¿no? Pero no, gerenciar significa, pues, primero hacer la reingeniería. Si me da una empresa quebrada, la Muni Lima, con 300 millones de dólares para pagar en los próximos dos meses, en, wow, enero, ¿no? Y sí, con cero caja, con, vaya, 8.500 personas de más. Que yo creo, tengo mi teoría, que ha habido mochazuelos acá. Tengo mi teoría. No, sí, es normal. No es normal. O sea, que una persona. Una pasada de sombrero, parecía. No, una pasada de sombrero mensual. Que puede ser más de 10 millones de soles mensuales de mochazuelos acá. Eso todavía no he llegado a comprobarlo. Pero, mm, digo, ¿por qué alguien puede llenar la municipalidad de tanto vegetal? O sea, no es normal. Y claro, que eso fue lo que en algún momento llevó a lo que ahora es el peaje. Coméntanos el peaje que se habla incluso de que va a subir la pero, o sea, ya no 6.60, sino más todavía. 6.50 hasta ahora. Pero bueno, el tema, hambre cero, yo estoy contento. Porque estamos llegando a las ollitas comunes, uh-huh, estamos llegando al vaso de leche, estamos, genial, llegando al comedor popular, que es lo que más me angustiaba a mí. Uh-huh. ¿Ya? El hambre cero, eso ya está. Y con recursos propios, el MIDES no tenía plata, ¿no? Vale. El MIDES tenía para el primer semestre. Y yo le dije, la Muni Lima de su plata entra en el segundo semestre. Genial. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Y hemos desbaratado una red de intermediación mafiosa tremenda, ¿no? Ahí te imaginas. Que estás ahorrando un montón de dinero. No, pero mucha gente que usaba esto como un tema político.
Yo no he ido a nada, hermano. No he entregado. Porque yo puedo estar ahí, ¿no? Oye, sí, yo tengo alimento, tengo alimento. Son 30 toneladas diarias de alimento. Pero yo no hago mezcla de la política como el trabajo municipal. Cuando van los gerentes, van a entregar, yo no prefiero no ir. Para que no me estén acusando a mí, no, que uso políticamente el hambre, ni hablar. No, pero no la hablar. Política bien llevada es, pero, está bien, pero claro, en la medida de lo posible, obviamente. Mira, no. Evitarlo, no, digamos. No es mi forma de trabajo. Yo, mi trabajo es que la gente coma. Que la gente, los niños no tengan anemia. Entonces, ¿qué he hecho? También comprar, ¿no? Unas conservas de sangrecita, que es tan típica nuestra. Nutritivas. No, tú ves maravillas de platos, puedes hacer pues papa rellena, puede ser helado de sangrecita. Hay 25 platillos que hacen las ollitas comunes, que saben más que tú y que yo. Cierto. Tema, hacen hasta, no, con, hasta con lomo. Poquísimo. Hasta lomo te hacen con la sangrecita. Sí, o sea, sí. Los niños... Me preocupa mucho porque entre los 0 y 5 años tienen que estar bien papeados, hermano. Tienen que tomar, la base, claro, ¿no? Tienen que tener, claro, pues hierro, proteína, tienen que tener vitamina, tienen que tener todo lo que es EMSA, Mercado Mayorista de Sanita, llegar al alimento a los chicos, ¿no? Me preocupa eso. Vaya. El agua de emergencia, que es más papaya, que es bombear agua de los tanques de Sedapal que están sin uso, con agua adentro porque no la usan, de ahí bombearle el agua para tener cañitos de agua. En las partes altas. Y agua, agua corriente, limpia, digamos. Agua limpia, agua buena, agua con presión. Y ya no tiene que bajar la mamá, pues, 150 metros todos los días para llevar un balde con agua, ¿no? Y pagar por él todavía. Entonces, son temas muy sencillos, gerenciales, ¿no? Que es el hambre cero, que es el agua de emergencia. Luego, el tema de enfrentarse a Odebrecht, ¿no? Nadie se ha enfrentado a Odebrecht acá. Aquí ha habido más de 100 medidas judiciales, sobre todo en Puente Piedra, Comas, ¿no? Santa Rosa arriba, la parte alta, Ancón, parte alta de Ancón, de gente que son 2 millones de hermanos nuestros, ¿eh? Que están pagando un peaje de la corrupción. Vaya. En esta municipalidad de Lima, en la cual tú estás el día de hoy, ¿no? Había una sinvergüenza, una señora Villarán, ¿no? Amiga del señor Renán Espinosa, alcalde de Puente Piedra, caramba, ¿no? Que es la persona que ha apoyado a esta delincuente, ¿no? Y que esta señora vendió su alma al diablo. Condenó a Puente Piedra de por vida. O sea, pagar de por para vida, entrar a tu casa. A pagar por entrar a tu casa, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es... Digamos, que hace las veces tomar, de un alquiler, ¿no? Tomar, exacto, pero es injusto. Pues, porque yo si pusiera ese mismo peaje en La Molina, por darte un ejemplo, tendría 40 abogados que eso no dura ni 24 horas. Pues, claro. Cierto, cierto. Claro, eso se llaman acciones habeas corpus. En Puente Piedra ha habido un abogado que planteó un habeas corpus hace años. ¿Uno solo? No, bueno. Que, que pagaba, creo que llegaba al peaje y presentaba su escrito. No, tenía que darlo. Pero un tema bien curioso. Ha habido uno que ha llegado al TC, al Tribunal Constitucional, que se ha visto esta semana. Ay, caramba. Se ha visto el caso, pero yo he estado yendo al TC todas las semanas diciendo, señores, sean justos con la gente más vulnerable. O sea, no puede ser que el 25% del ingreso de una familia en Puente Piedra sea para pagar el peaje, pues, ¿no? Menos con gente corrupta, como la señora Villarán lo dijo en el programa Nicolás Lúcar. Yo he recibido coima. Y entiendo que Y Odebrecht ha sido la otra parte. O sea, en esta municipalidad se consumó una violación a los derechos humanos brutal, ¿no? Una señora delincuente, dicho por ella misma, y Odebrecht, que es otro delincuente, que es el mayor delincuente mundial. Entonces, cierto. Ante el Tribunal Constitucional han ido nuestros abogados a defender la posición del abogado de Puente Piedra, que yo felicito, ¿no? Al señor, que ha sido muy valiente, porque había otros 99 que no han podido llegar al TC. Vaya. Este señor llegó al TC, yo comencé a revisar la lista de casos pendientes del TC en relación a Puente Piedra, había uno, y era este señor. Vaya. No me acuerdo el apellido, pero a él lo estamos apoyando. Y a diferencia del señor Muñoz, ¿no? Que estuvo en esta municipalidad, nos hemos allanado, hemos dicho, tiene razón, el señor representa a toda la población de Puente Piedra, y de Comas, Santa Rosa, Ancón, claro, él representa a todos, en él se representa a toda una población que se le están violando sus derechos básicos, ¿no? Entonces, yo espero que el tribunal de una vez, en los próximos días, va a tener que dar ya de su veredicto, ¿no? De su sentencia, que llegue al fondo del asunto. O sea, tú eres abogado, hay un acto jurídico nulo. Claro, no. Es un acuerdo nulo
de entrada, de origen. Entonces, no hay mucho más que analizar, hermano. Y un detalle a tener en cuenta, que estos contratos ya venían con esa cláusula anticorrupción. Que ese, eso no, ese no tenía. Ese no tiene. Ese no tenía, no tenía la cláusula de anticorrupción. Entonces, pero más claro es el agua, ¿no? O sea, el acto jurídico es nulo, ¿no? Y un tribunal constitucional justamente tiene que proteger también eso, ¿no? No pueden decirme, pues, que hay seguridad jurídica con delincuentes, pues, ¿no? Aquí hay, cierto, aquí hay varios delincuentes. Inclusive una empresa que se llama Brookfield, ¿no? Que compró acciones a Odebrecht cuando ya estaba el dueño de Odebrecht preso, sentenciado a 18 años de cárcel. Lo compró a los 3 meses. Vaya. No, pues, pero eso es un reducidor, pues, ¿no? Claro. Es como, yo lo explico así a Beto Ortiz, se lo expliqué así. Maldito Chris es quien... Odebrecht, ¿no? Es un asesino. Un asesino, un delincuente. Entonces, a maldito Chris viene una empresa y le compra sus celulares. Eso se llama reducidor. Claro. Pues maldito Chris está buscado en toda la tierra, ¿no? Y finalmente, lamentablemente, pues, murió el señor. Pero nadie compra, pues, algo que tiene, que está, manchado, que viene manchado, ¿no? Viene maculado, ¿no? Es, para comprar eso tiene que ser un reducidor, tiene un delincuente, pues. ¿No? Es lo que ha pasado en nuestro país. Que nadie sabe que pudiera ser lo mismo, pero ahí en una puerta giratoria, como se le bueno, se habla mucho. Bueno, eso lo va a determinar, ¿no?, Departamento de Justicia americano. Claro. Yo he viajado con mi plata, igual que con Tinelli, con mi platita, porque prefiero ir con mi plata, hermano, que nadie me reviente la vida. He viajado ya una vez a iniciar el proceso en la Corte de Estados Unidos, que es mucho más rápido que acá, ¿no? Ya. Para demandar a estos socios de Odebrecht en Corte Internacional, ¿no? Por ser cómplice de un delincuente, ¿no? Y estoy volviéndome a ir en este mes. Qué bueno. Para ya impulsar el proceso, ¿no? Pidiendo una indemnización por lo menos de 3 mil millones de dólares en favor de una población vulnerable, pues que la hay, ¿no? Vas a hacer historia, eso ya se Es que para eso estoy en política, hermano. Date cuenta que yo no soy político. Así es. Yo soy una persona que ha crecido en el mundo corporativo. Qué bueno. Entonces, todas las armas que tiene el mundo corporativo lo estoy empleando en el mundo, pues, ahora de la administración del Estado, ¿no? Queda claro que. Pero también quiero darte un apunte final. No puede ser que la seguridad jurídica sea para un delincuente, pues. Si la seguridad jurídica tiene que ser para gente decente. Que vemos que eso parece una constante, ¿no? No, pero aquí lo cual dice, no debe cuánto, ser así, cuánto ¿no? señorón sale a hablar, cuánto periodista sale a hablar, que dice, ¡ay, la seguridad jurídica para Odebrecht, por favor! Sí, ¿seguridad jurídica para la Villana? No, pues aquí hay un contrasentido. Sí, digo, sí. ¿Cuánta corrupción hay en nuestro país? Tanto así que acá en el Consejo de Lima hemos planteado cadena perpetua para corruptos congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, ¿no? Regidores. Esto va a ser un Singapur, pero con vida, porque allá lo fusilaron. Exactamente, Singapur. Vamos pero están aterrados. Sí, los congresistas, sí, sí. Tú les llevas una ley así. Y nadie, ¿no? No soy el padre, cierto. No soy el padre. Nos vamos a ir un corte comercial y continuamos en el siguiente bloque. Corte, por favor. Continuando con nuestro entrevistado entre líneas, veníamos a hablar de... ¿Y qué fue de la potencia mundial? Porque te están chancando, porque potencia mundial, potencia mundial. O sea, lo que pasa es que... Padre Juliana. No, a lo Harry Potter, una varita mágica, ya Lima es potencia... Singapur, cuéntanos, ¿cómo va lo de potencia mundial? Padre Chincha. No mezclen entre Juliana y Chincha. ¿Eh? Ahí está. No, que los amo. O sea, que los, sí. Les he prestado mi amor. Hay que buscar. Les he prestado mi amor. Sí, sí. El problema es que Chincha se la cree, hermano. Se pone gelatinoso. Tranquilo, amor fraterno. Está bien, como no, tiene no que conyugal, ser. No es conyugal, es fraterno. No sé qué me divierte. Esas entrevistas son, pero... O sea, no, es que... Yo no soy político. O sea, yo voy, pues, si creo que eso es lo que le gusta a la población y tus oponentes, o sea, tus contrincantes, porque es válido. O sea, dicen, oye, este nos está ganando un espacio... Hace la campaña con la de él, no necesita pedirle a nadie, consecuentemente estás golpeando al político tradicional. Sí, pero, consecuentemente. No hay problema, hermano. Yo vengo acá a ayudar a la gente. Exactamente. A que menos tiene. A que vengo, es mi labor, ¿qué te digo? En la vida, ¿no? Yo creo que me hace feliz la felicidad de una persona que no tiene nada. O sea, eso para mí vale oro. Y ahí lo que me pasó, te cuento. A ver, después de ir a tu programa,
hace un montón de meses, pero un niño en Casablanca, yo regresándome ya, pero me regresé por Casablanca, San Juan de Urigancho. Yoshimar, un chiquito, me dice, yo hablando con la gente, ¿no? Allí eran 6:30 de la tarde, en Casablanca, y volví después. Me dice, usted es político, ¿no? Me mató con eso, usted es político. ¿Y por qué? Porque no va a regresar nunca. Pucha, te fregaste, le dije yo, Chiván, te fregaste, yo regreso. Y te voy a poner tu pelota, le puse, Porky regresará. Por los chiquitos de 12 años, de frente te dicen Porky. No te dicen Rafael, de frente Porky, soy yo. Sí. Yo feliz, pues ya, como ya, yo firmo Porky siempre, ya no saben ni mi nombre. No, regresaré Porky. Regreso a Casablanca, el 6 de enero. Yo, Chimba, ¿dónde está? Viene el chiquito con su pelotita. Ven, gordito, no subo, ¿no? La pelota, te la cambio, le llevo una nuevecita, pues una pelota pues europea, ¿no? Le llevo, mira, ¿te gusta? Sí, dame la tuya, ahí la tengo ahí guardada. Ahí está. Claro, la tengo guardada, pues es un recuerdo de campaña, ¿no? Claro, algo que también me quedó grabado es tu, en el Cusco, cuando estabas caminando y también te dije, uy, tú debes entrar, y como, y tú eres... Una señora, sí, una señora, mercado, sí, mercado San Pedro, me dijo, tú tienes que entrar a la política. Ser presidente, le digo, señora, ¿por qué? Porque has creado mucho empleo en Cusco. Y ahí me dijo una cosa bien fuerte. Tiene mucho que perder, me dijo. Me mató, ¿eh? La señora, que tiene mucho que perder, porque me dijo, te tienes tu vida hecha, te van a joder la vida, te van a insultar, te van a difamar, tiene mucho que perder. Pero si lo haces por amor, ¿no? Pero ahí viene el ahí detalle. Ahí está el tema, ahí me mató la señora, me mató. Dije, señora, me reventó la vida, ya. No, pero ahí viene el detalle de que, bueno, la responsabilidad de aquellos ya estando en un estadio de confort, dicen, no quiero tener problemas. Nadie te acepta, yo he invitado, invité a Hernando de Soto, no me aceptó, me invité a Roque Benavides, a Philip Butters, que tanto habla, que es mi sobrino, lo invité. Y que tiene muy buena pegada. No, ¿verdad? Pues él era la persona, porque el tipo es conocido, es una marca por sí misma. Y pero, cómo se ha hecho también. Por eso, ¿no? Yo lo he visto. Tener un programa visto, hermano, en el último del horario. Yo lo he visto, empezar de cero, ¿no? Entonces, digo yo, ¿qué viene ahora para mí, no? ¿Qué viene el tema de infraestructura? Por ejemplo, ya como... Que hará potencia mundial. Pero es posible, ¿sabes por qué es posible? Porque ya tenemos respeto mundial. Como Muni Lima, tenemos... Nota 14, sobre 20, bueno, nota 14. Bueno. Cuando yo entraba acá estábamos con 0,3, ¿ya? Calados. No podía levantar un mango. Ningún banco me prestaba plata. Wow. Ahora tenemos línea de crédito por $1,000 millones. $1,000 millones. Por eso, claro. Entonces, ¿a qué voy a destinarlo? A las zonas de Lima que no tienen nada. ¿No? Metropolitano Norte, todo Lima Norte, ¿no? Metropolitano Sur, desde Barranco hasta San Juan de Miraflores. ¿No? Excelente. El otro tema que estoy justo en la reunión que he tenido antes de entrar a esto, esta entrevista, es tener la maquinaria para hacer el bendito tren, ¿no? De Chosica a Desamparados, que está aquí nomás, la estación de Desamparados. Sería un golazo. Sí, pero estoy en eso. Estoy negociando con un grupo del Estado en Estados Unidos, pero no puedo dar los nombres por ahora. Estoy negociando para que la Muni Lima pueda ser el propietario de los coches, que es donde van los pasajeros, pero son coches con aire acondicionado. Claro. Entonces estoy trabajando en esa línea, ¿ya? Entonces, pero toma tiempo, pues no es fácil. Sí, lo sabemos. Toma tiempo, pero otra parte, tienes que tener la plata, pues. Ahora la plata hay, ¿no? Entonces, proyectos de infraestructura importantes son estos, ¿no? Los Metropolitano Norte, Metropolitano Sur, ¿no? Teleférico. Puente sobre el río Rímac, tren hasta Chosica, esos son temas fundamentales para Lima, y trabajando con el Ministerio de Economía, la línea 3 del metro. La línea 3 va desde Juan de Miraflores, ¿ya? hasta Comas. Entonces, va por abajo, es una línea. No, vemos que el metro. Te cambia la historia, ¿no? No, pero, definitivamente. El metro es una. He tenido la oportunidad de tener una diligencia en el Ministerio Público en San Juan de. En Villa El Salvador. 7 de la noche terminando. Oye, un taxi, 25 soles. Exacto. El metro, una moto que te lleva al paradero, 2,50 soles, y de ahí 2 soles. Una y va cita, rapidísimo. En un. Claro. O sea, ese es el mejor transporte. Pero falta pues la línea 3 que va de norte a sur y la línea 4 que va por abajo de la Javier Prado.
Sería genial. Eso es lo que... en el tiempo, yo también imagino, bueno, considerando pues ciudades como París, Londres, estos metro rail que hay, que van encima nada más, no sé, toda universitaria, todo Brasil, no, que van por el medio. ¿Cómo es ahí el tema? Es que la universitaria, te cuento, ya la universitaria tiene un el metropolitano. Ya tiene el metropolitano, que está llegando hasta Chimpoglio. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces, lo que me toca a mí es continuar. Continúa la universitaria hasta Plaza Miguel. Claro, es papaya, pues. Excelente. Si hago tres, me va a demorar mucho tiempo. ¿Y la Costa Verde? ¿Alguna vez vi un proyecto de unos teleféricos también en la Costa Verde? Hay un teleférico que lo está haciendo Miraflores. Pero lo que... eran, creo que, más turísticos o... Bueno, hay dos proyectos importantes. Teleférico, hasta tres, te diría. Hoy uno acá en el RIMAC, que es llegar al Cerro de San Cristóbal con teleférico, lo cual es un boom turístico. No, el otro es Miraflores, bajar a la costa, ¿no? Y el otro también es agilizar el tráfico en la Costa Verde, porque hay unos semáforos en la Costa Verde, lo cual es ridículo, pues. Es hacer puente elevado para que no se pare el tráfico, ¿no? Vaya. Estoy estudiando también poner puentes de metal en ciertas zonas, por ejemplo la universitaria, ¿no? Poner en puentes de metal en la Túpac Amaru, para aligerar el tráfico, o sea, tráfico mucho más rápido. Más rápido, ¿no? Puente de metal en lo que es la carretera Salvador Allende, debes conocer, en Lima, Lima Sur, ¿no? Juan Pablo II también, pista nueva, ¿no? Que va hasta el fondo, te va a agarrar pues a Juan de Miraflores, de Villa María, a Villa El Salvador, todo eso con puentes de metal para que no interrumpir el tráfico. Y lo que se tiene pendiente de la unión de la vía expresa con la Panamericana Sur, creo que hay que expropiar en barrancos. No, eso ya tengo el expediente técnico terminado. ¿Qué falta? Es otro tema, no había expedientes técnicos, ahora ya tengo expedientes técnicos. Son 9 meses de trabajo, pero ya están terminados. Genial. El expediente técnico para unir Barranco con San Juan de Miraflores. Entonces, sería genial, ¿no? Pero está listo, porque está la zona está, digamos, es propiedad municipal. Sabido es de que para toda gestión el primer año es entre que con lo que te dejó la gestión primero anterior, con lo que tiene el. Primero es la reingeniería, o sea, ver con cuánta gente te quedas. Porque mucha gente tiene CAS. Sí. O tiene recibo por honorarios. Y te lo van a reponer, si el Poder Judicial. No puedes, porque CAS tiene que justificarse que tenemos una persona. Si la persona no tiene nada que hacer acá, se va a su casa. Lógica. No estás haciendo despido, estás no renovando contrato. Claro, porque entiendo que son cada 3 meses, ¿no? Exacto. Uh-huh. Lo que hemos dicho es no renovamos contrato, justamente ahorita, en noviembre. Vaya. ¿No? En noviembre, hasta el 30 de octubre, no se renueva. Y ha sido un grupo fuerte de gente, pero no puede ser, como te repito, que la MUNI se vea pues como un botín político, ¿no? Claro. La gente que ha entrado acá ha pensado que eso era un botín político para meter a su familia o meter a sus compañeros de partido. Pues, ahí ¿no? radica la diferencia entre un empresario en política y un político que quiere hacer dinero y ser empresario, que a veces les pasa, ¿no? Es que si no vas a estar acá calentando el asiento, hermano. Cierto. Yo sí quiero dejar obra y la voy a dejar. O sea, por cuenta que es una empresa quebrada, ¿no? Cierto. La Municipal ha sido hasta diciembre una empresa quebrada, ahora es una empresa con superávit, pero tiene que ser superávit no para gasto corriente. Cierto. Superávit para hacer infraestructura, para comprar las motos, ¿no? Para tener las motos en propiedad. Y darle a la policía, que no tiene nada. Porque yo quiero hacer la del joven, de la pelota, porque te vimos en los tres fines de semana, yo recuerdo ahí tu papelito, caramba, que decía, ¿no? A, B, C, lo tienes. El resto del abecedario, ahí estamos contigo, ves, te ve. Caramba, digo, nuestro alcalde nos dará la oportunidad de entrevistarlo. Y ciertamente estás cumpliendo. Eso es muy bueno porque, hay que decirlo, no necesariamente... Porque todos los días tú prendes tu televisor y solamente ves mala noticia. Yo digo, oye, alguien que tenga un programa donde dé solo buenas noticias sería colosal, ¿no? El éxito de un atleta, el éxito de un concurso de matemáticas, o sea, porque estamos solamente cargándole a la población
Bueno, que es derecho informar, evidentemente, pero también hay que darle ese paralelo. Date cuenta, ¿no?, también que, a ver, antes de yo ser alcalde, he sido el único político que ha hablado bien claro. Sí, eso no, hasta no tengo denuncias penales. Una vez se me salió una frase política, ¿no? Muerte a Castillo, muerte a Cerrón, sí, muerte al comunismo. Apología al crimen. No, pero era una frase política. Claro, claro. O sea, el señor Castillo pues no iba a matarlo, ni a Cerrón, ni a nadie. Políticamente, ¿no?, hablando. Es una frase que me salió en un mitin político. Pero fui denunciado penalmente. Por este, claro. 50 denuncias penales por esta frase. Bueno, pero yo, ¿sabes qué? Me reitero en la frase. O sea, esta gente nunca debió entrar al poder. Han destrozado el país. Y lo peor, han creado odio. Sí, y un país dividido no puede avanzar. Un país con odio no avanza, hermano. Ciertamente. Aquí salimos todos juntos, de la manito, todititos juntos. Empezando por lo que menos tienen. Que es mi chamba. O sea, mi chamba es primero preocuparme por la gente que... Primero, que todos coman, ¿ya? Cierto. Segundo, que todos tengan agua. Agua, aunque sea de emergencia, pues tengan agua. Muy bien. Tercero, que tengan seguridad. Cuarto, y permíteme una cosa importante. Lo final. En las ollitas comunes estamos poniendo 1 millón de chips de internet. Sí, lo escuché en la entrevista. Pero es importante. Con Vitel. Porque ya con eso tenemos convenios con universidades tipo San Marcos. Excelente. Donde damos cursos para lideresas, para que puedan ser abogadas. Y la parte más importante va a ser el autosostenimiento de la ollita común. Granja de Cuy y biohuerto. No hay pierde en la granja captas? De cuyes. No hay pierde. Yo he chico cultivo. He criado conejo y cuy, ¿ya? No, pero el conejo me da malas sorpresas. Porque se moría, pues, todo. Sí, sí. Pero con el cuy no hay pierde. El cuy no, mira, no hay cuy pierde. Se reproduce rápido, parte de una carne buenísima. Sí, sí, ¿no? Sí. Además, estamos dando en valor una identidad. Pero estás dando autosostenimiento a la dieta común. Ciertamente. ¿No? Inclusive pueda producir para su consumo. Y para vender, o sea, hay que seguir. Bien, alcalde. Date cuenta, el empresario siempre está buscando qué más, y se puede hacer muchísimo. Con Muy un sistema bien. De 2.500 señoras empoderadas, cambiamos el Perú. Muy bien, alcalde, sabemos de lo atosigada agenda que tiene usted, y bueno, no, presente aquí, y futuro siempre. Me has hecho acordar de la campaña. No, claro, tenía que ser así. Un momento que dificultad. Alguna vez nos dijeron, ¿por qué ese pasado, presente? No, presente y futuro, porque ya... A lo de atrás, vamos para adelante, así que, y eso es lo que estás haciendo, ¿no? Palabra final, porque a tu teleaudiencia, esto es todo. No, primero agradecerles su cariño, su confianza. Donde voy, siento cariño, ¿ya? Y más de las criaturas, ¿no? Cierto. Ven pues a un porky, ¿no? Y yo veo mi granja también, porque veo pues a las petuniasas, ¿no? Las petunias también, ¿no? que hay de todo. Entonces, pero que sepan que esto lo hago con toda mi experiencia profesional de tantos años, que estoy sacándome el ancho realmente. Esto creo que es la misión más importante de mi vida, ¿no? Y sí lo voy a hacer bien. Qué bueno. Y sí lo voy a hacer bien y sin corrupción, que es lo importante. Sí, que no haya acá gente delincuente, ¿no? Muy bien. Y ya si le llevas a la parte tipo Tinelli, ¿no? Eso es todo, queridos hermanos míos. Dicho por nuestro alcalde, reiteramos nuestro agradecimiento y larga vida por toda la intención buena que tiene. Más adelante lo vamos a tener seguramente en una siguiente entrevista. Nos vamos con nuestro siguiente programa. Muchas gracias a todos ustedes. Sí. Este ve.